Iniciamos la grabación. Efectivamente, aquí está. Este tío quiere un martillo. Vamos a darle. ¿Te puedo ayudar en algo? Dice que necesita la ayuda porque quiere renovar la casa. Pero no tiene un martillo de construcción. Esto es algo parecido a una misión que hemos hecho anteriormente también para conseguir un punto de producción. Pero en este caso, cuando le damos a confirmar la misión, pues vemos que el martillo es de cobre. El martillo de cobre, tal vez, si hay suerte, aquí hay una herrería, le podemos preguntar al mismo tío dónde puedo encontrar. Bueno, vamos a hacerlo por si alguien no sabe cómo hacer el tema este. Martillo de cobre. Nos vamos a, por ejemplo, aquí a conocimiento. Nos iríamos a herramientas y vamos a buscar el martillo de cobre a ver si se nos facilita información. Martillo de cobre. Veis todos los martillos que hay, ¿eh? Bueno, dice que se fabrica en el yunque de la herrería. Por lo tanto, si quisiéramos comprar el martillo de cobre, tenemos que buscar a un herrero porque nos lo venderían. También nos está diciendo que si queremos construirlo nosotros, pues tenemos que tener obligatoriamente una herrería. Aparte de tener la herrería construida, vamos a ir a producción, porque la herrería pertenece a edificios de producción. Y veremos aquí si está el martillito de cobre. Sí, efectivamente, el martillo de cobre está aquí, lo tengo ya comprado, esto vale 100 monedas y está en la herrería de nivel 1. O sea, si tenemos una herrería de nivel 1, que es la primera que hay, y hemos comprado esto, pues podemos construirlo, bueno, fabricarlo nosotros mismos. Y lo fabricaremos a base de barra de cobre y también con un palo. La barra de cobre tendríamos que buscar una mina. Habitualmente en las minas vamos a encontrar osos y tendremos que eliminar el oso para acceder al interior de la mina, que son cuevas, y allí extraer ese material que nos hace falta. También nos lo podemos encontrar por ahí, en algunos restos, en carretas que vemos por ahí tiradas. Pero yo creo que esta misión, si tenemos el suficiente dinero para hacerlo cuanto antes, es sencillamente decirle dónde puedo encontrar. Sabemos que el vendedor tiene que ser un herrero, por lo tanto vamos a producción y a herrero. Se nos dice que en Lesnica y Órnica le damos a la M para acceder al mapa. Algunas veces el herrero está en la misma ciudad. Lesnica y Órnica. Vamos a ir aquí. Y eso sería una manera de hacerlo lo antes posible. A mí me ha ocurrido, no sé si lo he dicho, pero me ha ocurrido que al mismo tipo, por ejemplo, que en este caso un martillo, ¿no? Pues resulta que el tío es un herrero y le he podido comprar al mismo tío el martillo y luego se lo he vendido. Hay misiones que hay que recordar que esto es un juego y algunas cositas encontraremos que son irrazonables. Bueno, aquí otro problema que tenemos, que ya cuando lleguemos a esa ciudad donde queremos ir a buscar el martillo y comprarlo, pues va a estar cerrado, porque los tipos acaban su trabajo a las 18 horas. Están un ratito por ahí dando una vueltecita por el poblado, pero luego se van a acostar. Y por lo tanto no vamos a poder comprar ese martillo. Así que lo que podemos hacer es bajarnos, pedirle a nuestro maravilloso caballo una antorcha. Vamos a elegir mejor esta. Y esta la quitamos. Más que nada por el porcentaje de... Ese porcentaje significa lo que le dura.
El tiempo que le dura. Ya hay un 50, un 49% de uso tiene esta antorcha. Conviene hacer uso de ella para acabarla del todo. Y ahora, como vemos, pues nos hacen falta para construir una fogata, una hoguera, nos hacen falta 16 palos. Cuando es de noche, conviene coger los palos de la rama, porque en el suelo se ve poco. De esta manera la cogemos de 3 en 3, más o menos. Y tenemos 10, 12. Fijaros la dificultad que tiene el juego. El juego me encanta porque cada vez que queremos hacer algo es complicadillo. No sé si aquí se me va a permitir poner una hoguera porque aquí está el terreno muy inclinado. ¿Veis? El terreno es muy irregular para construir. De todas maneras, a veces pues se nos permite, así que nos vamos a tener que ir más lejos. Joder. Mira aquí. Nada, una tontería hacer esto sencillamente para que se nos permita dormir hasta el día siguiente. Hay que tener en cuenta que si estamos en el último día de la temporada, ya pasaríamos a eso, a la siguiente temporada. Y la misión desaparece. Son las misiones secundarias, hay que realizarlas en la misma temporada. Y ahora pues vamos a seguir camino de ese símbolo que aparece ahí azul. Caballo cuesta trabajito. Como todo, vamos. Todos los juegos les pasa igual, ¿no? El manejo de los teclados, pues hasta que no nos vamos habituando. Yo creía que al caballo no había que darle de comer, pero qué va, estaba equivocado. Mira, ahí hay lobos. Ave lobo. Vámonos para abajo. Hostia, por ahí hay otro. Aquí no es muy buena idea hacerlo, pero estoy en plan de rejoneo. Es una manera de aprender a manejar el caballo. Entonces, cuando el sitio es bueno, pues podemos practicar rejoneo. El otro día lo hice con jabalí. Y los jabalíes, pues te siguen para atacarte. Mira qué cosa más bonita. Ole. Se supone que eso debe de ser una catarata. No sé cómo estoy. Vamos a ver si se me permite beber. Aquí. Vamos a beber. De comida también estoy tieso. Bueno, hay solamente una distancia de 200 y pico de metros. Así que vamos a ir a comprar nuestro martillito. También voy observando si hay la posibilidad, si encontramos algún baúl, porque tal vez encontremos el mineral necesario para fabricar nuestra hacha de cobre. Y esto sería una manera. Vamos a ver dónde está el. Parece que está allí. Y a ver si tenemos suerte y lo hay, porque puede ser que no haya, ¿eh? Puede ser que puede suceder que no haya. Aquí está el herrero. No. Eso también es curioso que se puede entrar en cualquier casa, ¿eh? Aquí esto es una comunidad muy libre. Aquí la. Este es, ¿no? Hello. Le decimos que enséñame tus mercancías. My white. Te vi a darle a ti, güey. Hostia, pues este tío, este es el herrero, ¿no? Inventario, ¿dónde pone que es el herrero? Pues no pone nada. Pues este tipo lo que sí tiene es cobre. Así que podemos comprarle el cobre y vamos a tener. Bueno, esto es una cosa también. Podemos comprar la barra de cobre directamente o el mineral de cobre. El mineral de cobre es más económico, ¿no?
Ah, pues no. Joder. Qué raro. Me parece. Ah, no, este es el peso. Efectivamente, aquí está el. Perdón. Perdón. Lógicamente, debe de costar más económico el mineral de cobre, porque con el mineral de cobre es con lo que se fabrica la barra de cobre. Como el tipo no tiene martillo de cobre, pues vamos a comprar el mineral de cobre. Y nada, vamos, lo podemos tener, vamos a comprarle, por ejemplo, 100. No sé si lo voy a poder llevar, ¿eh? Un momentito, porque no sé qué peso puedo llevar. 4, 54 de kilos. 50. Ah, mira, tenemos aquí también semilla de lino. Que le podemos vender, ¿vale? Hemos dicho 54 kilos. Son muchos kilos, ¿no? También se lo podemos largar a nuestro querido. Y esta semilla de lino, nuestro querido caballo. Se la vendemos y así pues conseguimos esto. Vamos a venderle también el palo. Y así le damos un palo al tío. No, dos palos le hemos dado de buena primera al tío. Bueno, pues lo dejamos ya. Le podemos decir también, porque resulta que no hemos encontrado dónde puedo encontrar vendedores. Recordemos que la herrería es un edificio de producción. Buscamos el herrero y era en Lesnica y Ornica. Goodbye. Lesnica y Ornica. Claro, Lesnica está aquí. Así que nada, nos vamos ya directamente aquí a nuestro. Porque el juego no nos da la posibilidad de comprar ese martillo. Puede que no lo he. Ahí, no lo he mirado todavía, pero. En el mapa, ¿habéis visto lo que ha hecho el caballo? ¿Ha desaparecido de allí? No sé si os habéis fijado, el caballo estaba allí y ha desaparecido de allí. Es un caballo estrambótico, supersónico. Que decía que sí, que había unos. Se llaman constructores, son trabajadores que puede que tengan. Bueno, el hacha. Y la hacha, ¿no? La hacha de cobre, bueno, van a tener, no creo. Bueno, también puede que haya trabajadores como leñadores que también dispongan de ese hacha de cobre, no lo sé. Yo me voy a ir directo a mi poblado, que allí puedo confeccionar, fabricar, idear, elaborar, construir, desarrollar la pieza. Ya. Se ha hecho daño. ¿Veis la rayita? He bebido hace poco, así que nada, nos vamos. A ver si puedo encontrar un sitio para rejonear, hombre. Uy, uy, uy. Uy, anda, que el hocico del caballo tiene que estar la criatura todo deformado de los porrazos que me doy. Por aquí ya podemos correr un poquitín. Vamos a dar un salto majestuoso. ¡Oh, mira! ¡Oh! Aquí nos vamos acá. Ya uno va conociendo el juego y aunque es difícil, ¿eh? Pero uno va conociendo el paisaje porque el mapa, aunque parece pequeño, que coño, es grandísimo y además está muy bien hecho porque hay diferentes zonas. ¡Cuidado! Vamos allá. Bueno, pues vámonos a nuestra herrería y así pues explico cómo se confecciona esto, pero vamos, tampoco tiene mucha importancia. También es que sería alargar mucho el juego. Podía coger y hacerlo desde el principio, o sea, sé ir a la cueva, eliminar el oso si hay un oso. Lo cual no me hace tampoco mucha gracia matar al oso. Vamos a bajarnos aquí. Entrar en la cueva. Hacería falta también construir un pico, creo recordar. Algunas veces encontramos también los minerales a la entrada de la cueva. No hace falta. Bueno, aquí era el yunque. Sí, el yunque porque me hace falta. Bueno, vamos a verlo aquí. Supongo que será aquí, ¿no? Construir herramientas de piedra, ¿no?
Herramientas de madera, no. Herramient armas de ma armas, armas, no. Entonces tendrá que ser. ¿Dónde, tío? Aquí. Chunque. Herramientas de bronce. De cobre. Herramientas de cobre. Martillo de cobre. Y dice que me hace falta vara de cobre 2. Ah, y también un palo. Coño, le he dado al tío un palo. Bueno, tenemos que decirle al tipo este que libere la estación de trabajo. No al tipo, sino aquí. Le damos a la E. Liberamos la estación de trabajo. El tipo se va a jugar al dominó. Un dominó medieval. Y le damos a construir la forja. Y vamos a. Oh, vamos a la R. Y vamos a poner unas cuantas, ¿no? Ya que tenemos esto, no creo que me valga para otra cosa, ¿no? Vamos a darle a. Con la R. No, con la E. Este, en vez de irse al dominó, es un tipo muy muy responsable él. Bueno, ya tenemos esto. Ah, bueno, me hacía falta un palo. Más de uno dirá, no, a ti te hace falta una buena baliza. Ya tenemos, creo que hemos cogido tres. Vamos a decirle de nuevo que libere la estación de trabajo. Qué pesado se está poniendo este. Vete ya a jugar al dominó, tío. Le damos a construir y le damos a herramientas de cobre y elegimos el martillo de cobre, que tal como se indica, necesitamos uno de palo y dos de barra de cobre. Y nada, le damos, necesitamos tan solo una. Perdón. Y ya pues salimos de aquí. Podemos coger y dejar ahí pues la barra de cobre que hemos confeccionado. Porque más que posible este palo pues lo podemos también dejar ahí. Y nada, ya nos vamos. Vamos a buscar a nuestro caballo, que no sé dónde está. Nos subimos en nuestro caballito, es un semental. Y ahí pues indica arriba símbolo de admiración a donde tenemos que entregar nuestro martillo de cobre. Vamos a correr. Ay, 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 que te piso. Ay, uy. Mira, veis, esto es lo que yo decía. No creo, pero bueno, tal vez le damos. Coño, siempre, muchas veces me equivoco para bajar del. El caballo no hace mucho tiempo que lo tengo. A ver qué hay aquí. Fijaros que hay esto, hoz de bronce. Veis, el juego también está muy entretenido porque, sobre todo al principio, porque luego ya, pues, tallos de lino. Encontramos diferentes cositas. Hay una acción dándole al un modo de observación especial que a veces se nos indican exactamente dónde están las cosas, pero en esta ocasión no. Ahí viene un ciervo, está con la berrea. Bueno, pues vámonos a esa distancia de. Tenemos que recorrer unos más de 1.000 metros. Y el día transcurre. De todas maneras, cuando la misión está activa, cuando la hemos aceptado, pues no importa que sea de noche, incluso no importa que esté el tipo dormido. Mira qué chulada, ¿eh? Eso creo que es un gato montés. Yo digo lince porque se asemeja mucho a los linces de aquí de mi tierra, bueno, de mi tierra, de la tierra donde nací, Andalucía.
No digo mi tierra porque es que no es mía. Ahora, por ejemplo, tengo que pagar 200 y pico de euros. ¿200 y pico era? No, 130. Bueno, el impuesto de bienes inmuebles por tener una casa. Hostia, ¿eso qué es? ¡Hostia! Uy, mira, fíjate lo que me ha pasado. No he saltado bien. A ver si puedo rejonear, aunque aquí. Aunque aquí es bastante complicado. ¿Ese es el otro lobo? No, eso que bueno. Uy, anda que veo menos. Que decía que como tengo que pagar. Eso de llamar. Ya, mira, mira, ahí está. Es que aquí es muy difícil rejonear. Así que voy a pasar porque estoy viendo que me voy a cargar el caballo. Mira. ¿Lo ve? Si me pongo a rejonear. Mira, y esa gente también son. Son ladrones, ¿veis? Y el tío, la cara de bronca que tiene. Mamón. ¿Veis? Esto es el rejoneo, lo que yo digo rejoneo. ¿Veis? Por ahí tiene que estar el otro. Son ladrones. Esto está desde primera hora. Aunque también se puede deshabilitar, ¿eh? El juego se puede configurar de muchas maneras. Esta, ¡hostia! Ese tiene un arco. Ese tiene un arco. Yo creía, nunca me he enfrentado a ello, ¿eh? Que yo recuerde, nunca me he enfrentado a ello. Pero me he fijado que tiene el tipo una ballesta. Así que hay que tener cuidadito. Y una de las primeras misiones del juego es. Sale un aldeano que ha sido atacado por los bandidos. Y hay que ayudarlo a curarlo. Y la recuerdo muy bien porque los juegos, yo para conocer bien los juegos, habitualmente lo que hago es iniciarlo varias veces. Y este juego pues también lo hice. Bueno, nos estamos acercando ya. Tan solo estamos a 150 metros. No voy a poder rejonear. Ya 90 metros. Y ahora vamos a buscar al tipo que necesita ese hacha. Bueno, perdón, martillo de cobre. Nos bajamos. Está el tipo por ahí a 6 metros. Suponemos que será este. Bueno, ahí entre paréntesis, arriba a la derecha, aparece que estamos en cero. Eso porque automáticamente el juego nos lo asigna. Así que tenemos que desasignarlo. ¿Ves? Está aquí. Le damos a la F y ya desaparece de aquí. Y ahora pues sí aparece ahí entre paréntesis. Se lo damos. Aquí tienes Domastog. Vaya el nombrecito. Y hemos completado esa misión de renovación de la casa. Lo veremos aquí en el diario. Misiones completadas, que es aquí. Misiones secundarias completadas. Esto aparece siempre y cuando, ¿veis? Esta es una misión que también he hecho. No sé si subí un vídeo de esto, no recuerdo. Sí, lo subí, de arco de recurvado. Sí. Y la renovación de la casa es la que acabamos de finalizar. Y nos han dado 120. El anterior del arco nos dieron 250 de producción. Y esto es de construcción, ¿eh? Son distintas, producción y construcción. Y esto permanecerá aquí hasta que finaliza lo que es la temporada. Cuando finaliza la temporada, no aparecen ya estas misiones secundarias. Y aquí, tal como vemos, hemos conseguido 120 puntos de construcción. Nos vamos aquí a tecnología. Y aquí en tecnología, en la tecnología de construcción, pues ya tenemos 4.242 con 6 puntitos. Y nos vamos acercando a la posibilidad de conseguir la mina. Que esto estoy yo deseando tenerlo. Porque tal como hemos visto, conseguir, ya digo, para conseguir el material necesario para elaborar herramientas más fuertes, o sea, más resistentes, como eso que hemos hecho, pues resulta que necesitamos la herrería. Confeccionarlo, ¿no? Y la mina nos va a permitir asignarle
algunos trabajadores y esos trabajadores nos van a conseguir esos minerales. De la misma manera que lo hacen, de la misma manera que se hace aquí en esto de aquí, en el edificio de extracción de la de cobertizo de excavación. Esto es una buena idea tenerlo, principalmente para tener la arcilla. La arcilla, si lo queremos hacer nosotros, también lo podemos hacer. Lo que pasa es que el depósito de arcilla se va a consumir el mismo día. Entonces, si lo hacemos así, es muchísimo mejor. La piedra también. La piedra es muy fácil conseguirla en invierno porque se aprecia bastante bien. El invierno es muy bueno, incluso para los que le gusten la caza, es buenísimo porque se aprecian muy bien los animales. Y la paja es bastante fácil, se recoge bastante bien. Pero bueno, cuando hemos avanzado en el juego, la verdad es que lo ideal es que tengamos a gente que nos ayuden a recoger todos esos elementos. Bueno, pues ahí tenemos otra misión más completada. Es bueno saber cuáles son las misiones que nos van a proporcionar esos puntos de producción. Mira el tío. Mira el tío. Ese está desesperado, está harto de currar. Y la criatura, pues ya. Chiquillo, que la vida es bonita. Mira lo que tiene a tu alrededor, mi alma. Vamos a darle a la H para quitar. Mira el tío. No lo haga. Mira, se va a pescar. No lo haga, chiquillo, que la vida es muy bonita. No lo haga, cabezón. Mira qué bonito el paisaje, ¿eh? Qué bonito. Hostia, yo por tal de ayudar al tipo. Por tal de ayudar al tipo, voy a ahogar al caballo. Mira el caballo. Este caballo, aparte de que es estrambótico, habéis visto cómo ha desaparecido, pues también es subacuático. Y también le gustan las carpas. A ver si es capaz de morderle. Y mira cómo, ya verá cómo salen corriendo. Bueno, corriendo. Un pescado corriendo es raro verlo, ¿eh? Cómetelo. Me parece a mí que ya hemos conseguido. ¿Qué va? Mira, mira el tío. Bebiendo. Gracioso, ¿no? A ver si lo vemos desde aquí. Y mira el tío ahí pescando. Qué chulo, ¿eh? Hombre, lo que pasa es que le hace falta un tubito ese para respirar, ¿eh? O el tío. Estoy observando que sale una especie de burbujas ahí, ¿veis? Ah, mira qué curioso, oye. Eso va a ser que identifica los. Que va a identificar los peces, me parece a mí. Pero qué cacho de pescado, ¿eh? Joder. Bueno, pues ya nos vamos. Le compraré, para que no se desespere y le dé por ahogarse, le compraré una gafa de bucear con su caña de esa. Y ya lo dejo, ya como es lógico, aquí en la M, dándole al mapa. Y antes de que finalice esta temporada, estamos en otoño, estamos a día 3. La temporada por defecto dura 3 días, así que en estos momentos no conviene aceptar nuevas misiones hasta que pase la siguiente temporada. Lo que pasa es que yo sí lo puedo hacer porque yo tengo configurado el juego para que dure 5 días, ¿eh? Sobre todo para la agricultura. Tengo bastantes campos grandes, veis, estos campos son muy grandes y los aldeanos en estos momentos pues no les da tiempo recoger siquiera un campo cuando lo ponemos en 3 días, y sobre todo si los aldeanos no tienen apenas experiencia. Bueno, pues ya lo dejo con esta maravillosa con este maravillosa imagen del juego. Vamos a bajar para observarlo desde aquí. Comentar que se puede poner en tercera persona con la ruedecita de ratón, le va apuntando. Y también había una opción con una tecla
Mira qué bonito, ¿eh? Hay una tecla de acceso directo para ponerlo en primera o tercera persona, ¿eh? Así podíamos. Así es como yo hago las capturas de pantalla. Bueno, pues ahí os lo dejo. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.